al canal Fiz Fornes Recuerden suscribirse y compartir, aquí entrenadas con Yadira Pugas, tu entrenadora personal. 6 más razones para no beber refrescos de dieta, opciones para sustituir. Lunes, 28 de mayo de 2018 por, Michelle Simmons. Los refrescos son conocidos por ser dañinos para la salud. Del mismo modo, los refrescos de dieta todavía son malos para ti. Los refrescos dietéticos y las bebidas sin calorías se comercializan como alternativas más saludables a los refrescos regulares. Pero no se deje engañar, están hechos de edulcorantes artificiales, como aspartamo, ciclamatos, sacarina, sucralosa y acesulfamo de potasio. Se dice que los edulcorantes artificiales no contienen calorías, pero son al menos 300 veces más dulces que el azúcar. Como resultado. La mayoría de las personas se engaña con la idea de que los productos etiquetados como calorías cero conservan su dulzura sin causar aumento de peso o diabetes. Aquí hay seis razones más por las que no debe beber refrescos de dieta. La gaseosa dietética puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Las investigaciones han demostrado que, aunque los edulcorantes artificiales no contienen azúcar procesada, que es la principal causa de los desequilibrios de azúcar en la sangre, pueden aumentar los niveles de azúcar en la sangre lo hacen al interrumpir el equilibrio de los probióticos en el intestino. Las buenas bacterias intestinales contribuyen a mantener los niveles de azúcar en la sangre, y su reducción puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. La gaseosa dietética contribuye al síndrome metabólico. Se ha descubierto que la gaseosa dietética aumenta el riesgo de trastornos metabólicos, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares como la hiperglucemia, la hipertensión y la dislipidemia. Un estudio que se centró en los efectos del consumo de refrescos de dieta encontró que las personas que bebían refrescos de dieta todos los días durante dos años tenían un 36% más de riesgo de desarrollar síndrome metabólico en comparación con aquellos que no consumían refrescos de dieta. Además, tenían un 67% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La soda dietética te hace desear más azúcar. Los edulcorantes artificiales en las gaseosas dietéticas pueden causar antojos de azúcar al activar los receptores del sabor dulce y las hormonas en el tracto gastrointestinal que regulan las señales de hambre y saciedad. La soda de dieta puede alterar sus hábitos alimenticios. Debido al procesamiento de la recompensa alterada del sabor dulce según lo percibe el cerebro, el refresco de dieta puede causar cambios en las conductas alimentarias. Cuando bebe refrescos de dieta, los neurotransmisores involucrados en la respuesta de recompensa son estimulados. La activación de los neurotransmisores dopamina y opioides endógenos hace que una persona anhele más alimentos dulces. La soda de dieta puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La soda de dieta puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular incluso cuando el síndrome metabólico no está presente. En un estudio publicado en el Journal of Internal Medicine, se encontró que aquellos que bebían refrescos de dieta todos los días durante 10 años o más tenían más probabilidades de desarrollar enfermedad cardíaca e hipertensión. La gaseosa dietética está relacionada con el aumento de peso y la obesidad. Al contrario de lo que afirman los especialistas en marketing, la soda dietética en realidad promueve el aumento de peso y la obesidad. Un estudio encontró que los consumidores de refrescos de dieta tenían índices de masa corporal, Inc., más altos que aquellos que no tomaron bebidas endulzadas artificialmente. Alternativas saludables de refrescos. En lugar de beber refrescos de dieta, aquí hay algunas bebidas refrescantes saludables que pueda hacer en casa. Agua saborizada. Haga su propia agua saborizada agregando saborizante natural a su agua. Para hacer uno, simplemente agregue rodajas de sus frutas y verduras favoritas, como limones, naranjas, pepino, menta o limas, a una jarra de agua fría. Té verde. El té verde. Caliente o helado. Es una alternativa saludable que está llena de antioxidantes y puede ayudar a reducir el riesgo de diversas enfermedades. Jugo verde. El jugo verde es un jugo bajo en calorías hecho de vegetales frescos. Puede hacer uno agregando sus vegetales favoritos, y unas rodajas de fruta para endulzar su bebida, a un exprimidor.